Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que todo vaya perfecto. Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero y en el video de hoy vamos a aprender a cómo usar Gemini IA, la inteligencia artificial de Google. Esto es algo nuevo, quédense hasta el final del video porque les voy a explicar muchas cosas. Bueno, estamos en el navegador, vamos a hacer clic acá en las apps de Google. Y entramos en Gemini. En mi caso no me aparece aquí, entonces voy a buscar más abajo. Aquí está Gemini. Entramos. Una vez aquí, tocamos acá en chatear con Gemini. Aceptamos los términos. Vamos a bajar. Ahí está. Ya se habilitó este botón, usar Gemini. Hacemos clic. Hacemos clic en continuar. Ahí está, aquí podemos escribir una pregunta, preguntarle algo, qué sé yo, o pedirle algo. Por ejemplo, escribe un ensayo sobre la ciberseguridad. Vamos a hacer clic acá en enviar o presionamos enter. También podemos preguntarle lo que sea, ya saben. Ahí está, aquí me escribió un ensayo sobre la ciberseguridad. Así podemos hacerlo con todo. Si nos gustó, hacemos clic acá en buenas respuestas. De lo contrario, hacemos clic acá. Ok. Aquí podemos tocar para modificar la respuesta y aquí para compartirla. Podemos exportar a documentos, redactar borrador en Gmail o si no, tocar aquí en compartir. Luego en crear enlace público. Una vez hecho eso, vamos a buscar acá alguna aplicación para compartirla. En este caso no aparecen muchas. También podemos hacer clic aquí para copiar el enlace y compartírselo a quien queramos. Vamos a cerrar. Si no queremos compartirlo y queremos copiarlo directamente todo, hacemos clic aquí en más, en los tres puntos, y luego en copiar. Ahí está, voy a abrir un documento de texto. Y lo voy a pegar. ¿Qué más tenemos aquí? Miren. Dice subir imagen. A ver, vamos a hacer clic ahí. Clic en entendido. A ver, otra vez clic acá. Vamos a buscar una imagen. Una vez hayamos subido la imagen, cargado la imagen, aquí arriba nos dice, introduce una petición aquí. Yo, por ejemplo, le voy a pedir que convierta esta imagen a una imagen en blanco y negro, solo para la demostración. Ahí está, ya escribí mi petición. Ahora tocamos aquí, hacemos clic acá en enviar. A ver qué sucede. Y miren, dice, lamentablemente no puedo convertir directamente la imagen que me has enviado en una imagen en blanco y negro. Soy un modelo de lenguaje grande y no tengo la capacidad de procesar imágenes de esa manera. Sin embargo, puedo proporcionarte algunos recursos que te pueden ser útiles para convertir la imagen en blanco y negro y me deja ahí varias herramientas. A ver, le voy a pedir otra cosa que tenga que ver con imágenes. Por ejemplo, genera una imagen de un mono en un volcán. Vamos a ver. Clic para enviar. Dice, estamos mejorando la capacidad de Gemini para generar imágenes en este idioma. Esta función estará lista en breve. Actualizaremos las notas de la versión en cuanto esté disponible. Eso es lo que no me gusta, en cambio, con la inteligencia artificial de WhatsApp, con Meta AI, sí se puede hacer esto. Recuerden que van a encontrar ese video en la descripción y en el comentario fijado. Espero que les haya servido este video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir. Y todo lo demás, cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.